Bienvenidos amigos a un nuevo video. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse, a darle me gusta que es gratis y a mí me ayudan bastante, a dejarme un lindo comentario y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba nuevo contenido. En este video les voy a mostrar qué fue lo que pasó con esta orquídea Oncidium Cherry Baby. Que ahí les muestro cómo estaba de en un principio con sus varas florales y ya se las había mostrado en otro video. Así es de que este es un video pequeño. Acompáñenme hasta el final. Empezamos. Aquí está cómo se veía ese progreso de sus varas florales. Ahí tiene tres varas florales, más bien cuatro varas florales, y había estado notando que mis orquídeas, como ven, esta hoja es un poco amarillenta. Algunas de mis orquídeas estaban presentando como algo blanco en sus hojas, como que algo les estaba chupando la savia, y pues no había encontrado qué es lo que estaba pasando. Yo estaba muy emocionada porque esta orquídea tiene varias varas florales y hasta les dije a ustedes, vamos a tener un espectáculo de floración, pero algo sucedió, algo que no me esperaba. Miren sus botones, qué lindos están. Y es la primera vez que me saca tanta vara floral. La primera vez que floreció tenía una vara floral. Ahora tenía como 5 o 6 varas florales. Y yo la estuve esperando con mucha ansiedad y mucha emoción. Y dije, uy, no puedo esperar a que abran esos botones para mostrárselas a ustedes. Y ahí van a estar, ahí empezaron a abrir sus botones. Pero me empecé a dar cuenta que esta vara floral, sus botones se le habían secado. Y eso pasó en un término de 1 o 2 días. Acá a este lado todavía los botones, los pimpollos estaban un poco frescos. Pero había menos, como que se le habían caído. Y yo pensé que tenía algún tipo de plaga que le estaba chupando la savia. Y pues dije, voy a hacer algo. Le voy a echar jabón con alcohol porque es lo que utilizo yo para no usar pesticidas. Y miren mi sorpresa, le eché el jabón con alcohol y miren lo que está saliendo. Espero que lo puedan ver porque está camuflajeando con la misma flor. Y cuál fue mi sorpresa, que empecé a ver estos gusanos salir de adentro de las flores. Entonces estos gusanos son los que interrumpieron la floración de mi bella orquídea Oncidium. Estaban adentro del botón, por eso es de que yo no me había percatado, no los había visto, y se estaban comiendo lo del interior de la orquídea. Y ese es solamente uno, pero en cada uno de los botones empezaron a salir con lo que le eché yo, el alcohol y el jabón, empezaron a salir de ahí. Y pues no tuve otra opción. Miren, ahí está el muy sinvergüenza. No tuve otra opción más que quitarle su vara floral. Tuve que cortar esa vara floral porque estaba llena de gusanos. Miren qué feo se ve, qué horrible. La verdad que pues me dio tanta lástima y le puse más jabón con alcohol. Ahí está otro gusano. No sé si pues con eso vaya a terminar, pero la enjuagué muy bien y también le puse aceite neem. Y todavía estoy investigando qué tipo de gusano puede ser este y cómo lo puedo combatir y cómo lo puedo encontrar los huevecillos antes de que se me vayan a otra orquídea, porque lo que está pasando es que ya cuando me doy cuenta ya está arruinada las hojas de la orquídea. Y pues en esta ocasión pues la floración de la orquídea me la arruinó. Y miren, aquí encontré esta otra Dendrobium, porque yo estaba viendo ya las hojas como ruñidas, pero no encontraba que estaba ruñiendo las hojas, pero es porque están al reverso de la hoja. Y lo que tuve que hacer y voy a hacer es cortar todas las hojas para asegurarme de que me deshaga de estos
gusanos, amigos. Estamos llegando al final de este video. Gracias por acompañarme hasta el final. Y si alguien me puede dejar un comentario de qué tipo de gusano es este y cómo combatirlo, se los agradecería mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones para todos. Adiós.